rápidamente a temas de telecomunicaciones y le comento que el espacio orbital destinado al satélite Centenario, cuyo lanzamiento fracasó el sábado pasado, va a ser utilizado por el mismo satélite Morelos 3, por lo cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja muy de cerca con la Organización Internacional de Telecomunicaciones para cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos. Ayer Mónica Aspe, quien es subsecretaria de Comunicaciones de esta dependencia, dijo que el Morelos 3 se va a lanzar el próximo 22 de octubre desde Cabo Cañaveral, esto en Florida, Estados Unidos, y va a respaldar todas las tareas que tendría el satélite Centenario. El acelerado cambio tecnológico en materia satelital obliga a que México analice la tecnología y los costos actuales para tomar una decisión responsable y contar con planes de mitigación de riesgos. En cuanto al respaldo del Morelos 3, dijo Mónica Aspe Bernal, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dijo que el gobierno mexicano actuó de manera responsable en el diseño y contrato de la construcción y el lanzamiento del Centenario, lo que se confirma al tener en cuenta que ante la falla de lanzamiento se cuenta con el Morelos 3, con un lanzamiento en fila y con pólizas de seguros. La funcionaria fue entrevistada luego de inaugurar el Congreso Latinoamericano Satelital de Comunicaciones y Radiodifusión, organizado por Telecom y Euroconsult, en donde destacó que en el caso del satélite Centenario, el gobierno sí tomó medidas de mitigación de riesgos y actuó de manera responsable. Respecto del respaldo del Morelos 3, Aspe dijo lo siguiente. Esto no debe de ser inercial, debemos de hacer un análisis hoy en día, que son 5 años después de que se planeó este sistema, hoy en día con la tecnología y los costos de la industria de hoy en día, porque esta es una tecnología cambiante, de cuál debe de ser ese respaldo, y esa respuesta la tendremos pronto, pero no es un tema de días, es un tema de semanas, es un tema de semanas y meses. Informó que adicionalmente las autoridades ya trabajan con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que México no va a perder ninguna posición orbital. De la misma forma, Pacome Revillón, presidente de Euroconsult, aseguró que con el sistema MEXSAT, el gobierno tuvo una acción ejemplar, dado que pocos gobiernos alrededor del orbe cuentan con satélites de respaldo y en su mayoría no adquieren pólizas de seguro. Comentó que el riesgo de que el lanzamiento del Morelos 3 pudiera fallar es mínimo, ya que además el lanzador Atlas V de Lockheed Martin, que transportará al satélite mexicano, es usado en Estados Unidos para su programa de gobierno. Informó José de Jesús Guadarrama. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.